Hola, gente. Sí, estoy en Rocket League, mío. Gente de YouTube. Tenemos con nosotros el modo de juego de LMTL de Midas presenta El suelo es lava. Espera, voy a poner en el modo batalla, ¿eh? Voy a buscar en dónde pone. ¿De Epic? Sí, mira. Midas presenta El suelo es lava. De 0 a 4 jugadores, máximo de jugadores 100. O sea que esto es en escuadrones. Uf. Vamos a ver las misiones de Midas. Paso una técnica, reúne barras. Si fuera a gastarlas, pues mira, tendría. O sea, ya. Las tres fases de desafíos rápidamente. Ataca a un jefe olímpico con las cadenas de Hades. Dime por favor que esas cadenas las puedes conseguir por ahí. Y no solamente matando a Hades, hermano. En fin, hay juegos con las cadenas de Hades o con fusil. ¿Eh, tú, Brutus? Uf, me encantaba la minigun de Brutus. Con esta podía ser todo rata que quisiera. Era una tremenda y asquerosa rata. ¿A esto? Sí, a la verdad. Mira, presenta el suelo es lava. ¿Cómo que Berisla? Vale, construye estructuras sobre lava. Usa un arma rapón para lanzar a un jugador a la lava. Elimina jugadores antes de tocar la lava. Utiliza mini plataformas de impacto o globos. Sobrevive a círculos de tormenta. Luego están misiones al final disponibles en un día y en 3 horas, o sea, dentro de 2 días. O sea, toda la experiencia durará 2 semanas. Vaya. Creí que vamos a estar con esto más tiempo, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Bueno. Como ahora mismo no estoy con nadie, voy a tener que jugar con gilipollas un ratito. Ah, mira, tengo 4.600 pavos. Mejor no ganar. Sí, soy nivel 57 ahora mismo. O sea, estoy en la página donde puedo conseguir a Zeus. Por favor. Mira, presenta solo lava. Puedes construir la lava para huir cuando la situación se ponga candente. Noto que es el oro fundido y los materiales de construcción aumentan poco a poco con el tiempo. Wow, la introducción va a ser bestial. Se filtró de Midas presenta el suelo es lava en la temporada 1 del capítulo 5, o sea, la temporada pasada, a principios de esa temporada. Bien, ah, ¿sabes?
Sí, la intuición es un poco chafa, pero. Mientras presenta eso, es la puesta. Venga, va. Que den por culo todo, ¿no? Yo, a ver. Marca normal, por favor. Ah, bueno, pues vamos al inframundo. Yo, es que eso se marca. Es que, ¿qué haces marcando aquí? O sea, ¿qué hay aquí? Nada, ¿verdad? Pues, ¿para qué lo marcas? Ya veréis, me voy a encontrar con gente a la que quiere, que me quiere hacer un bucaque. Gracias por ayudarme, escuadrón. Muchas gracias, macho. Venga, gente, muchas gracias, hermano. O sea, no han pasado ni 5 minutos y ya me han violado. Compañero, qué asco de escuadrón, hermano. Como siempre. Qué asco de ratas retrasadas mentales. Y aprender a jugar. Retrasados. Dios, esos son los malos de mierda que no sabéis jugar. No, no. Jugar al modo de Lego si os apetece. Pero a esto no. Vale, ya que habéis decidido cooperar, ahora hacedlo ayudándome. O sea, resucitadme. Si es que hay huevos, claro. Si no hay, pues, oye. Si la naturaleza te dice que no tienes huevos, ¿qué se va a hacer? Pues nada. Wow, y ahora te. O sea, ya te das cuenta de que estamos en. Cuando queráis, ¿eh? O sea, esto no es para tener compañeros ni nada de eso, no, no, no. Esto es para intentar ganar chorizos. Bien, sí, ahí está la lava. Eso está nice. Resúltame si tienes huevos. Eso es normal, no vayas a arrastrar a nadie. Intenta ganar tú solo. Vaya mierda de comienzo. Como todos los demás comienzos, ¿qué se va a hacer? Porque la furgoneta reinicia allí y está cubierta de lava. Paso. Ya, paso esta mierda, que te den, anda. Que os den a todos, son normales de mierda. A ver con cuál basura estoy jugando. Me refiero.
Escuadrón. Con el cofre, me deja munición y me caja. ¿Qué tal por aquí? Bueno, cajetas con seguro. Venga, todos a carretes conservados. A ver cuánto vamos a durar ahí esta vez. Bueno, a ver cuánto duraremos esta vez. Bien, todos vamos a caer en carretes conservados. Espera, todos los de mi escuadrón. Una de las cosas malas de que tengamos que caer por separado para garantizar que todos los podemos tener armas es que si te encuentras con un tocapelotas en tu casa, pues este te va a violar bien duro. Voy a jugar, yo también voy a caer. Y más bajo, ¿eh? ¿Ves? A eso me refería. A eso me refería. Entonces, ¿para qué hacer nada? ¿Para qué forzar las cosas? Venga, sí, vamos a pasar de todo. Vamos a pensar en nosotros mismos, porque somos unos egoístas que no saben trabajar en el equipo. Hay alguien que te ha subido, mierda, es que no te das cuenta. ¿Qué haces cambiando de arma mientras estás peleando, hermano? Eres un malo, joder. Ay, mía, ¿por qué siempre me junto con malos de mierda, hermano? ¿Por qué siempre me tengo que juntar con... con ese tipo de desgracias humanas? Si es que a esto se lo puede considerar un ser humano. Wow, el mejor comienzo que tiene en mi puta vida, joder. El mejor comienzo de toda la historia. Supongo que para jugar el suelo eslava lo tengo que hacer de otra manera. Si quiero jugar decentemente a solos lados, me tengo que joder enteramente. Porque sí, macho. Por eso me está diciendo, ¿para qué? Eso es, vamos a ser egoístas. No intentemos hacer nada para resucitar a nadie. Eso es, no tengamos los huevos de intentarlo, para nada. No los tengamos, seamos unas mariconas. Mira, más os vale por vuestros putos muertos de mierda que decidáis ir a la furgonetita que hay aquí. Nah, macho. ¿Veis? Ya hay alguien que se ha impacientado. Y con razón. Así que ha decidido estar a FK un rato.
tú, Vegeta, que te están llamando. Para que resucites. ¿Ves? Yo voy a cargar. Merci. Merci beaucoup. Tío, no soy francés, cállate. Yo no entiendo. Ah, gracias, mamá huevazo. Eso, les voy a decir algo con solamente 5 de balas. Solo con esa cantidad de balas y ya está. Ce serait bien qu'on arrive pas là, tout en la. Tío, que no sé qué haces. Ni hablas en inglés, porfa. Bueno, prueba a hablarme en inglés. Sabes que en español. Bueno, en español. En perdedor de la Copa del Mundo de Qatar. No, no sé hablar. O sea, no sé hablar en perdedor. No sé hablar en tortuga. No sé hablar en Mbappé. Tiens, moi je sais pas construir, tiens. Voy a hacer algo solo con 5 de. Je sais pas construir. Quieres salir, sal, me da. No, ya no puedo reiniciar a nadie. No, vaya. Ahí sí que soy malo, ahí sí que me deberían decir algo. Pero por lo menos mis errores son puntuales. No como los que cometen otros. Esto es complicado. Sí, vamos a ir donde muere la gente. Prefiero carretes conservados, gracias. Es tu problema, si quieres estar en Montolimpo. La gente siempre cae antes que yo. Así es.
Bueno, a ver quién muere antes. No, has muerto tú primero. Pero por voluntad propia, no porque te hayan matado o lo que sea que mierda. Cadenas de aves. Joder. Bueno, pues nada, no pruebas cadenas de aves entonces. Que le den por culo un rato. Claro que sí, hermano. Me encanta, joder. Me encanta que me vayan a mí primero, porque sí. Porque no están mis compañeros para ayudarme para nada. Que, a ver, en parte lo entiendo. Y esto no lo digo sarcásticamente, para nada. No. Habéis hecho que el del Monte Olimpo vaya hasta aquí para nada. Tío, qué asco de malos que tengo, hermano. No saben defender a alguien más especial que ellos mismos. Hermano, ¿qué hacéis? ¿Y tú qué coño haces, el amarillo? ¿Qué coño haces, retraso mental? Sergio MC. Gracias, Sergio MC. Pero no tengo armas, así que no puedo hacer nada. Bien. Por intentar hacer algo al menos. Por haber hecho un esfuerzo. En resucitarme. Yo voy a... O sea, yo te voy a devolver el favor. Ya está. Con él, así te puedo devolver el favor. Creen por culo, Víctor. Es un subnormal de mierda. ¿Qué haces con tu vida, hermano? Su fusil de tambor. Oye, es un normal que te ha resucitado. Y así me agradeces. Tío. Das asco, retrasado. Lo sabías. Macho, es que te... Nah, ya está, te denuncio. Ya está, mira, se acabó. Te voy a denunciar, hermano. Es que no puede ser que hagas esto. A lo mejor habré bloqueado a este men. Pues a ver por qué. Espera. No, es una mierda. Pero ¿por qué no puedo cambiar esto de sitio? Oye, hermano, no puedes. Voy a coger las alas de Ícaro y. A ver, ¿dónde estás, Víctor? Voy a intentar buscarte. Voy a acabar cometiendo un error con las alas de Ícaro. Voy a por Víctor. A por el traidor. Porque este es el único que queda de...
de este escuadrón manco, ¿sabes? Se puede ver ahí la explosión del volcán. Ah, mira, que le den un ratito al men este. Voy a intentar resucitarlo aquí, pero no prometo nada. Tal cual. ¿Y si te quieres ir, Víctor? Si quieres, vete. Sé un llorón, maricón. Eso es, a llorar. ¿Eh? ¿Cómo se siente que... ¿Cómo se siente que te hagan esta guarrada? ¿Eh? ¿Qué se siente? Dime, ¿qué se siente? Capullo. Sientes feo, ¿eh? Por esto. Es simplemente... ¡Wow! Ah, vale. Eso, esto es a por mí. Tu tiempo, sí. Su tiempo para tirarlo todo. Va a ir todo Dios al Monte Olimpo. Ahora entiendo por qué aquel capullo escogió eso. Mira. Metes. Se está llamando descubierto.
Yo ya sabía que no podía hacer nada. Pero por lo menos he podido sobrevivir lo más que he podido. Ojo, el modo del solo es lava. Ha superado el número de jugadores al Battle Royale normal. Tremendo. Han hecho bien en hacer esta MTL. Eso es todo, gente. Adiós.